Salamanca, el regidor panista Juan Pablo Rueda, quien fue acusado de estar otorgando obras públicas desde su carácter de presidente de la Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento a su suegro y a su cuñado en una empresa que ha recibido varios contratos de pavimentación, bueno, salió a dar una rueda de prensa acompañado de otros regidores del PAN, de los del Partido Verde y los de Nueva Alianza, que se mostraron muy solidarios con el panista Juan Pablo Rueda. En lugar de aclarar lo que pasaba y por qué estas obras han ido a parar a familiares políticos suyos, bueno, se dedicó a criticar a los regidores del PRI, sobre todo a la regidora Alicia Muñoz y al del PRD, Moisés Ibarra, diciendo que no los dejan trabajar. Escuchemos a una de las regidoras, la de Nueva Alianza, Norma Hilda Hernández, que respaldó a su compañero panista. El regidor Moisés secundándolo, porque siquiera él tuviera las agallas de decir en un momento dado, yo opino, no decir lo que dijo la regidora, ¿no? Sino que tener él, ¿verdad? Los elementos y los argumentos para en un momento decir, miren, esto es lo que yo opino, no ser una copia de esta otra persona. Entonces ya estamos cansados de que siempre estén tirando y que todo lo que queramos para nuestro municipio en bienestar de él sean votados en contra. Pues muy de la mano el PANAL, que por cierto es aliado del PRI, y el Partido Verde, que también es aliado del PRI. En Salamanca, pues esa geometría política no juega, aquí están aliados con el PAN. Esto dijo el regidor del Partido Verde, también muy solidario con su compañero panista. Pero ya estamos cansados de esta persona que siempre esté aventando la piedra y escondiendo la mano, porque eso es lo que sabe hacer, pero nunca ha llegado con pruebas y de decir, aquí está y aquí está la denuncia para que ustedes no estén pensando que nada más lo estoy haciendo al aire. Un cierto grado, muy molesto, la calidad de declaraciones que se dan, la calidad de política que se maneja. Por más que uno se prepara o quiere llegar a elevar este nivel de política, llevar las políticas públicas a un nivel un poquito superior, tenemos que venirnos con chismes y con suposiciones que pues, realmente no benefician absolutamente a nadie. Hasta el regidor del Partido Verde se juntó con otro audio de la regidora del PANAL, donde bueno, no aclaraba nada. Finalmente le tocó el turno, después de que salieron sus aliados, a Juan Pablo Rueda, el panista, quien negó haber influido para que se beneficiara la urbanizadora Go Construye, propiedad de su suegro. Dijo que es una urbanizadora con más de 10 años de experiencia como contratista del municipio. Esto dijo Juan Pablo Rueda, regidor del PAN en Salamanca. Es una licitación pública nacional. Yo no puedo adjudicar. Bueno, número uno, que quede bien claro que el Comité de Compras y Adquisiciones, el cual presido, es totalmente independiente, son cosas independientes a la adjudicación de una obra pública. Yo no tengo nada que ver en la adjudicación de obra pública. Eso lo ve directamente la Dirección de General de Obras Públicas. Entonces, yo no puedo, como ya lo mencioné, ni beneficiar ni perjudicar a ningún contratista. En otros temas, el secretario...